Hola viajeros, soy Ceci, esto es Ceci de Viaje y bienvenidos a India. Durante esta semana voy a estar recorriendo Kerala, que es una provincia al sur de India. Vamos a estar en distintos lugares, desde Cochín hasta Pyramid, Munnar y Marari Beach. Pero no lo voy a estar haciendo sola, en este viaje me acompaña mi amiga Charlotte, Manoj, nuestro guía, y Jaichu, un conductor experto que nos va a llevar a través de las carreteras de la provincia. Kerala se caracteriza por su naturaleza, su cultura y por ser una de las provincias más modernas del país. Así que vengan conmigo, que este es un viaje increíble. Mi viaje comenzó en la ciudad de Kochi o Cochín. Hoy es uno de los principales puertos marítimos del país y núcleo comercial de Kerala, pero tiene muchísimos siglos de historia y una gran diversidad cultural. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en las calles del barrio judío. Antes de la llegada de los colonizadores europeos, Kochi albergaba una gran población judía, con una sinagoga justo al lado del palacio. Hoy las calles están llenas de comercios y mercados llenos de color, con antigüedades, especias y perfumes. I'm sorry, what was your name? Salman. Salman, so nice to meet you and thank you so much for everything. Gracias. There you go. Otra tradición aún vigente en Kochi son sus gigantes redes de pesca, que, con estructuras de madera y contrapeso, son operadas todo el día para obtener pescado, que luego es vendido directamente en puestos que tienen junto a las redes, pero del lado de la calle. Hay decenas y decenas de estructuras que dan al mar arábigo y son realmente impresionantes. Pero si de tradiciones vamos a hablar, la que más me impactó fue la danza Kathakali, una interpretación en la que se narran leyendas hindúes a través de una compleja combinación de música, pasos de danza, mudras o gestos de las manos y expresiones faciales sumamente específicas. De hecho, nos invitaron al escenario para tratar de replicarlas y fue imposible. En fechas especiales, el Kathakali se ejecuta durante toda la noche en los templos hinduistas. El tema de la comida durante el viaje era algo que me preocupaba un poco, ya que no estoy para nada acostumbrada al picante. Así que mi sorpresa fue muy grata cuando me di cuenta de que podía pedir distintos platos zero spicy para ir adaptándome de a poco. La Ceci que están viendo en pantalla todavía no lo sabía, pero le esperaba por delante una semana de excelencia gastronómica y nuevos sabores. En India hay una tradición milenaria de masajes de todo tipo y en Kochi pude disfrutar de un clásico masaje capilar. Acabo de salir de un masaje capilar y de hombros que fue una de las experiencias más relajantes de mi vida. Fue media hora nada más. Y miren que fui a muchos masajes y muchos spas. Ahí ella y su trabajo. ¡Increíble! ¡Pero increíble! Kochi, hermoso, pero no tenemos mucho tiempo. Ya nos estamos yendo a Misty Mountains. Antes de irnos de Kochi, una parada muy especial en el lavadero. Esto tiene una historia que es que cuando estaban los holandeses, querían que les laven la ropa, entonces se hizo este lugar. Tiene 300 años de antigüedad, o sea, 300 años de historia esta tradición. Y hoy en día lo que se hace es que la gente que trabaja acá va, recoge la ropa de las casas, vienen acá, las lavan, las secan y se las devuelven. A todo esto, yo estoy muy acostumbrada a que las tintorerías y los lugares de lavado de ropa tengan un olor químico muy fuerte. Acá, en absoluto, es todo natural. Ok, amigos, ya estamos dejando atrás Kochi. Seguimos en el coche con el que vamos a estar recorriendo toda la región de Kerala en los próximos días. Ahora nos estamos dirigiendo a las Misty Mountains. Es solo el segundo día y yo ya estoy enamorada de este lugar. Nos alejamos en una plantación de té en la región Misty Mountains, que se traduce algo así como montañas nubladas o brumosas. Y ahora pueden ver por qué. Ahora bien, un par de días antes de que lleguemos a India hubo fuertes lluvias y eso modificó un poco el itinerario que íbamos a hacer. Por eso estoy tan agradecida de haber hecho este viaje con Jaichu y con Manoj, de Marvel Tours, quienes tenían listas un montón de actividades alternativas para que disfrutemos.
Una de las cosas súper divertidas que hicimos fue bajar en jeep hasta una hermosa cascada dentro de la finca. Y también paseamos un rato en kayak para tener una mañana súper pacífica. Definitivamente una de mis visitas favoritas fue a la Reserva de Tigres de Periyar, que ya nos maravilló desde el camino cuando pasamos por hectáreas y hectáreas de hermosas plantaciones de té. Spoiler, no vimos tigres, pero sí vimos ardillas gigantes, ciervos, monos, muchos monos y hasta jabalíes. Este parque natural tiene más de 770 kilómetros cuadrados y alberga cientos de especies de flora y fauna, incluyendo tigres y elefantes silvestres. Su filosofía principal es el ecoturismo y por eso exigen mucho cuidado y respeto por el medio ambiente y por los animales que lo habitan. Nosotras hicimos un paseo en lago maravilloso hasta una isla con un palacio en el que antiguamente se quedaba la realeza para descansar. Vamos a hacer un desafío. Lo que tengo acá es pacora de cebolla. Es como una cebolla frita. Nuestro guía, Manoj, aquí presente. Y tenemos acá a Charlotte. Hey. Según Manoj, esto puede ser quizás un poquito picante. Primera impresión, delicioso. Mucho aceite. ¡Oh! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! No, está bien. Es un dejo de picor atrás, en la parte de atrás de la garganta. Un poquito picante, no demasiado. Nuestra siguiente parada fue Munar, en un sitio de montaña tan remoto que tuvimos que subir en jeep 4x4, ya que los coches normales no pueden con esos caminos y mucho menos después de las lluvias. Y quizás ustedes piensen qué mala suerte esta lluvia justo cuando llegué acá, pero amigos, para mí esto es el paraíso, especialmente después del verano madrileño. Esto que tenemos acá es café de hierbas, es orgánico y tiene especias. Vamos a probar. ¡Wow! Es muy bueno. This is so good. Es como medio dulce, ¿no? Es como si el té y el café tuvieran un hijito. Esta fue mi primera vez en un sitio de glamping. El campamento, entre comillas, se llama Nature Zone y cuenta con casas en árboles o bien con carpas como esta en la que nos quedamos. Hoy amanecimos en Nature Zone, que es este campamento más glamping que camping. Sí, con estas carpas muy bien armadas, medio carpa, medio casita. Estamos en la cima de una colina en Munar y el clima cambia permanentemente. En este momento hay medio solcito, también está lloviendo al mismo tiempo, cosas que pasan. Pero de golpe te aparece una nube y te tapa todo. De golpe se despeja y está hermoso. Y la verdad es que el paisaje es precioso de cualquiera de las dos formas. Este alojamiento está pensado especialmente para gente amante de la naturaleza y tiene como detallitos que hacen referencia al contacto con la naturaleza por todos lados. Y esa es como una de las cosas que distingue a Kerala. Todo el acceso a naturaleza que hay y realmente todo el contacto que se puede tener. Hay animales silvestres dando vueltas. También hay bichitos. No nos encontramos ninguno, pero por las lluvias hubo sanguijuelas en algunos otros alojamientos. Así que eso espero no tener que mostrárselos. Les voy a mostrar, ¿no? Esto es todo un caminito. Y acá hay un hueco, y si ven esto, esto de acá, esto de ahí, son las pisadas de un bisonte que estuvo por acá ayer. Vino de noche, hay gente que lo pudo ver, yo no lo llegué a ver, Charlotte y yo no lo vimos, pero me pone contenta saber que el bisonte estuvo acá. Una de las actividades que más disfruté esta semana en Kerala fue la caminata por las montañas de Munar. Luego de una subida empinada, pero no muy larga, me encontré con las más hermosas vistas de las plantaciones de té de la región. Y aquí quiero contarles algo personal. Desde muy pequeña mi sueño era conocer Asia. Y aunque ya hacía varios días que estaba en India, fue en ese momento, en la cima de esas colinas en Munar, donde me di cuenta de que ese sueño se estaba cumpliendo. Bueno, la vida te da sorpresas. Ayer cuando llegamos estaba todo nublado, lluvioso, parecía que no íbamos a poder hacer demasiado. Esta mañana el clima espectacular. Hice una de las caminatas en montaña más hermosas de mi vida. Unas vistas que me emocionaron muchísimo. Así ahora, maletas, jeep, y nos vamos al siguiente destino. Dejamos atrás Munar para irnos a hacer una experiencia típica de Kerala, los houseboats o casas flotantes.
Esta embarcación en la que estoy ahora es un houseboat o una casa bote tradicional. Y tiene una historia bastante interesante, que es que estas embarcaciones, que son bastante grandes y que ahora les voy a mostrar, originalmente eran barcos para transportar arroz. Pero con la llegada de los camiones y la construcción de autopistas y demás, un poco quedaron en desuso y los dueños tuvieron la idea de convertirlos en espacios de recreación o espacios de turismo. Entonces, este bote tiene un frente con una mesa grande en la que estuvimos comiendo, tiene una habitación con baño incluido, aire acondicionado, además de lugar para la tripulación. El lago en el que estamos navegando se llama Vembanar. Y vamos a dar un paseo de unas 3 horitas. Como les contaba, las casas flotantes cuentan con las mismas comodidades de un buen hotel. Partes del techo curvo, hecho de madera u hojas de palma trenzadas, se abren para proporcionar sombra y permitir vistas ininterrumpidas. Pero lo verdaderamente mágico de un paseo en casa flotante es la impresionante vista de la que era la rural, inaccesible de otro modo, que me hizo sentir en paz de principio a fin. Nuestra última parada fue en Marari Beach, donde nos recibió este atardecer deslumbrante sobre el mar Arábigo. Pero a este viaje todavía le quedaban sorpresas. Convenientemente, en uno de los hoteles en los que nos estamos quedando hay un mapa para que les pueda mostrar dónde está Keral. Entonces, esto es India, obviamente. Esta provincia acá, al sur oeste, es Kerala. Este es el mar Arábigo, este es el Golfo de Bengala. Lo que solemos ver de India lo vemos del norte, ¿sí? Delhi, Agra, lugares con mucha más densidad de población y ciudades muchísimo más grandes. Nosotros, en cambio, estamos en Kerala, que es un poco más rural, hay muchísima naturaleza, muchísima cultura, pero también es uno de los estados más ricos y más modernos. Volvimos a subirnos a un bote, esta vez para ir al pueblito de Kumarakam, donde vamos a conocer a algunas personas locales, ver cómo viven, parte de lo que es hacer turismo responsable, sí, básicamente. Que el dinero de los turistas, nosotros, vaya también a la comunidad y no solamente a los hoteles, no solamente a las aerolíneas, sino como las corporaciones más grandes. Este bowl que ven acá tiene hojas de hibiscus, que con frotarlas en agua producen una sustancia con el mismo efecto que champú, pero sin tener que usar ni un solo producto artificial. Vimos cómo se fabrica algo tan común hoy en día como es la soga, pero cuyo comercio y exportación tuvieron un rol clave en la historia de India. Aquí pueden ver este implemento súper ingenioso para trepar palmeras y alcanzar cocos. Y aquí pueden verme a mí usándolo de una forma muy poco hábil. Antes de seguir nuestro recorrido, nos sorprendieron dándonos saris tradicionales para probarnos un rato. Y pueden ver en mi expresión que realmente me sentía como en una fábula. Vimos también más redes de pesca, esta vez en forma manual, y nos maravillamos con la destreza artesanal de una mujer creando tejidos de hojas de coco que luego son usados en hoteles y comercio. Su maestría al manipular la materia prima era verdaderamente admirable. Mi viaje llega a su fin un día muy especial. Hoy es el día de la independencia, hoy el día que les estoy grabando esto, 15 de agosto, es el día de la independencia en India y se festejan 75 años de la independencia del país. Así que va a ser muy bonito ver todas las banderas y las celebraciones en la calle mientras estemos yendo al aeropuerto. Algún consejo final, si van a visitar Kerala, que se los recomiendo obviamente muchísimo, ya vieron todas las cosas hermosas que hice en esta semana, intenten venir durante la semana, los fines de semana. Esta es una zona en la cual mucha gente local viaja y se mueve y quiere conocer la zona, así que hay mucha más ocupación, las carreteras sobre todo están mucho más llenas de autos, hay mucho más tráfico, así que entre el lunes y el viernes, entre domingo y viernes, es el mejor momento para visitar la zona. Y a ver, vamos, mi reflexión personal sobre haber pasado una semana en India. Mucha gente habla de su viaje a India como una experiencia transformadora a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel mental. Y en mi caso también lo fue, pero no exactamente de la misma forma que muchas de las historias que conocemos. Es decir, este viaje no fue un retiro de meditación, no fue un viaje para practicar yoga, ni siquiera es que nos hayamos metido demasiado en la vida cotidiana de las personas que habitan este país. Pero me voy de acá sintiendo que mi mundo, bueno, el mundo, es muchísimo más grande. Y sí, es como una obviedad, pero la verdad es que en nuestras vidas cotidianas estamos tan metidos en nuestra propia cultura, nuestro propio país, nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestra familia, que a veces nuestro mundo se hace pequeño y está bien, es la forma que tenemos para vivir día a día. Pero India es
probablemente el lugar más distinto a mi vida cotidiana que he visitado hasta ahora. Quizás Dubái y Estambul también lo fueron, pero siento que India, hasta ahora, de lo que conozco del mundo, mucho más. Y es hermoso. Creo que cuando conocemos culturas nuevas, formas de vida distintas, incluso la comida. Nunca comí tan distinto como comí esta semana. Me animé un poco al picante, pero sobre todo comer ingredientes frescos, locales, con distintos condimentos, distintas frutas, hacen que me vaya de acá con un mundo interior mucho más rico y un amor muy grande por esta tierra a la que definitivamente quiero volver. No solamente a Kerala, que definitivamente quiero volver, sino me voy con muchas ganas de conocer más de India. A ustedes, gracias por haberme acompañado durante toda esta semana. Quedan muchas más aventuras por delante y, como siempre, gracias por mirarme. Nos vemos la próxima.